bueno que estamos. Llegamos a San Luis Reservoir. Bueno, ahí, en ese lugar donde está el árbol, voy a tirar las cañas. Este es el spa. Hay mucha sombra, hay un árbol como pueden ver. Aquí es Armelicatre. Aquí parqué el auto. Bueno, aquí, a ver un poquito más, le digamos. Ok, la gente parquea aquí. Ahí están los lugares para acampar. O sea, está muy cerca al agua. Entonces está perfecto como para hacer un asado, pescar, disfrutar. O sea, puedes de aquí donde estás sentado, puedes perfectamente mirar las cañas si pican o no pican. Obviamente puedes disfrutar de las dos cosas, o sea, de pesca, barbecue y pasar un buen momento. Esta es la segunda vez que vengo. Mi idea era venir a acampar y quedarme en la noche, pero no voy a poder porque ando con la familia. Entonces no vine preparado para quedarme en la noche, incluso mañana es el lunes y tengo que trabajar como muchos. Así que ahora vamos a probar un poco de suerte. El día está divino. Estamos a... ¿cuánto? A 90, creo. Está a 90 la temperatura. 90, 90 y algo. O sea, hace bastante calor. Hay viento, como pueden ver. Un poco de viento. Eso es lo que calma un poco el calor. Pero bueno, se siente. Así que encontramos el lugar perfecto acá porque estamos abajo de este árbol que, en el cual no da mucha sombra. Bueno, ahí vamos a seguir y a lo que va pasando le voy mostrando, ok, a ver si pescamos o no pescamos. Vamos arriba. Bueno, acá se prende el fuego. Vamos a esperar que se queme un poco el carbón para empezar a hacer la carne que tengo ahí y el pollo. Ahí vamos. Bueno, ya estamos con el fuego encendido. Vamos a esperar que se queme un poquito el carbón, la leña, para que suelte un poco de brasas, así. Está chillando el chorizo. Está quedando espectacular. Qué pinta que tiene. A ver cómo va. Para acompañar con los choricitos. Bueno, le voy a mostrar el expediente que pesqué. ¿Esto es una mojarra o qué? Ahí me dicen ustedes, amigos. No sé si pueden ver bien. Está muy linda, ¿eh? Bueno, la voy a tirar al agua porque está chiquita. Y voy a seguir. Este, amigo, ¿esto qué es, una mojarra? Ese se llama striper. ¿El striper? No, ese es... No, el strapis. Strapis. Ah. Es el strapis. Ah, estos son los famosos striper. Sí. Okay. Pero ese, bueno, no, no, no. A ver.
Esa es un grillo, pero esa ya está para comer. ¿Ah, sí? Sí. Oh, ok, sí, ok. Esa es lo más grande que llega de esa. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno, entonces vamos a... Vamos a seguir. Este lo saqué con lombriz. ¿Sí, hombre? Sí. Esa me gusta mucho el lombriz. Ahora voy a intentar. A ver. Voy a traer la piel. Ahí lo puse. Ahí está. Creo que vamos a seguir pescando a ver si tenemos suerte. También vine a pescar trucha. A ver cómo nos va. Como pueden apreciar, la tarde está hermosa. A ver, panorama un poquito. Para que vean. Ahora recién está bajando un poco el sol. Así que recién vamos a darle un poco más serio a la pesca. Pero primero vamos a comer. Estamos en la parrilla. Tenemos chorizo, pollo y una carne. Ok, así que vamos a darle para seguir adelante. Vamos arriba. A ver. Se me escapó. Oh, a ver si viene. Ay, se me escapó. A ver. Ah, no, viene. Viene. Oh, no está mal, a ver qué es. Una trucha. Qué bolir, te cae una trucha con sardín, con anchovy. Mira, nunca había sacado una trucha con anchovy. No lo puedo creer. Bueno, es una trucha. Uy, me está gustando ahora. Ahí está. Excelente. Ahí está la truchita. Bueno, voy a tirarla otra vez. A ver si agarramos otra. Está por la trucha. Vamos a ver. Tengo uno chiquito ya y otra trucha. Bueno, vamos a agarrar la otra. Ahí viene. Mira qué linda pelea me hace. Mira. Venga con papá.
Eso, chiquita. Eso. Con anchovies. Estoy pescando con anchovies. Mira qué linda, ¿verdad? Mira. ¡Oh, oh, oh! Venga, venga, venga. Mira qué linda que está. Qué truchota. Nice one, huh? Actually, I know pretty too much attention, you know, about the fish because I make a barbecue like that, but. Well, they stock this with those. Yeah. Well, they're very good. You know how I do it? I don't know if you've done it before. Yeah, yeah, yeah. Oh, well, you know how to do it. I stuff mine with garlic and lemon and stuff. Yeah. And I just cut the head off and gut him and stuff him. Yeah. Do him on the grill. Oh, yeah. I was here in January and I caught one, I caught two or three every day. Oh, nice. Yeah. What time of day did you catch them? What time of day did you catch them? My cousin came up, she lives in Dustin, and she came up around after her, like 1:30, 2 o'clock. Oh, really? And it was on the other side of that log right there. Yeah. Bueno, lo voy a poner junto con la otra. Look at this. Yeah, those are nice. Mm-hmm. Yeah, I'll fish all week. Good. I'll be here all week. So. Right now. Thank you, thank you. Bueno, amigos, aquí está. Me llevo dos hermosas truchas y un blue sana y something like that. Ok, algo así me dijeron. Bueno, me quedaría pescar ahora que está hermoso, pero me tengo que ir con la familia. Nos tenemos que ir porque mañana hay que trabajar. Ya para la próxima venimos de nuevo. Yeah, he caught one. That's the second one.